7, día del trabajo e inicio del quinto mes del año. El saludo afectuoso a todos quienes nos acompañan en la presentación del semanario NotiGirón. Llegamos por el canal 6 de Girón TV en vivo y directo los lunes desde las 19 horas. También en diferido por la teleaudiencia de Chavero TV en el Cantón Santa Isabel y todo el Valle de Yunguilla. Y a todo el mundo por la internet en achiras.net.es y las redes sociales de Twitter y Facebook. Como siempre, les invitamos a interactuar vía telefónica o si lo desea puede venir a nuestros estudios y hacernos conocer sus inquietudes, sugerencias, novedades de su barrio, comunidad, institución, etcétera. También puede enviarnos mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. Sus comentarios en Facebook y Twitter también daremos lectura. La invitación va también a aquellas personas que les gusta escribir a que nos hagan llegar sus artículos de opinión sobre el tema que deseen. Este informativo es categorizado como apto para todo público y está conformado de contenidos informativo, de opinión, informativo, educativo y cultural. Estos son los titulares. Se cumplieron jornadas deportivas especiales de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Mediante concurso motivarán a estudiantes al hábito de la lectura y escritura. Alcaldía presenta borrador para protección y control de animales domésticos. Hoy en vivo, luchadores gironenses que participan en selección provincial juvenil. Moradores de Portete piden efectivo control de tránsito en vía interprovincial. Cooperativa de Transportes Girón cumplió 62 años de vida. El Intercomunidades. Deportistas exigen, autoridades ofrecen. Y vía Antigua Girón El Pongo en peligro por deslizamientos. Esto y más en el transcurso de los siguientes minutos. Hemos arrancado con el mes de mayo en el que se reconoce y celebra el Día de la Madre. Para festejar como se merece a la reina del hogar, que mejor con una serenata muy bien organizada, con elegancia, seriedad e infinito amor. Un poema. Animación, excelentes canciones fuera de lo común y un ramo de flores. Esta opción le ofrece Patti Producciones. Y llame al teléfono 098-761-8124, 098-761-8124 y separe su cupo. Un detalle excepcional para mamá en su día. Y hoy vamos a sortear una de estas serenatas entre todas las personas que se inscriban llamando al 2275-573 a partir de este momento. Ya pueden llamar. Para quienes están fuera del cantón y nos siguen por las redes sociales, pueden también participar compartiendo este link o compartiendo en Facebook con la palabra Serenata a Mamá y automáticamente quedarán inscritos. Les mencionamos que la serenata que sortearemos aplica solamente para ser brindada dentro del área comprendida entre Santa Marianita y El Pongo. Así es que empezamos a receptar sus llamadas, 2275-573, completamente disponible este momento y también comparta en Facebook y estará participando automáticamente. Iniciamos. El martes 25 de abril fueron inauguradas las octavas jornadas deportivas internas de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. El acto fue presidido por autoridades y delegaciones de centros educativos y otras entidades. La programación inició con la caminata inclusiva que partió desde el frente del Palacio Municipal y recorrió un kilómetro hasta llegar al Coliseo de Deportes, donde se desarrolló el programa protocolario. La programación dio inicio minutos después de las 9 horas con la denominada caminata inclusiva que partió desde los exteriores del Palacio Municipal de Girón hasta el Coliseo de Deportes Esteban Lucero, lugar en donde se cumplió el acto de inauguración. Acudieron representantes del GAD Municipal de Girón, autoridades locales y del Ministerio de Educación, de Olimpiadas Especiales Azuay, entre otras. Estas tienen una connotación especial, que es promover una cultura inclusiva, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y deportivos, en la cual toda la comunidad reconozca que todas las personas tienen el mismo valor, el mismo respeto y que gozan los mismos deberes y derechos. El vicealcalde fue quien declaró inauguradas las competencias deportivas.
El deporte une corazones, no importa el estado físico, sino tener corazón para participar, corazón para ser más hermanos, corazón para ser más humanos, corazón para ser más amigos durante estas jornadas deportivas. Señoras y señores, dejo formalmente inaugurado estas octavas jornadas deportivas y que la participación sea inclusiva. Se resaltó los logros de dos deportistas gironenses que han triunfado a nivel nacional y que son parte del selectivo provincial. Queremos invitarles, tenemos aquí dos campeones nacionales que pertenecen a esta linda, a este lindo cantón, que son los chicos Cochancelas, que son parte de nuestro equipo de Olimpiadas Especiales. Por sorteo se eligió a la niña deportes. Las normativas lo determinan a nivel de la educación especial. No se hace una elección, se hace más bien un sorteo de nuestra madrina de deportes. La niña favorecida es Blanca Álvarez de Funcional. Cada una de las madrinas recibieron regalos. El equipo mejor uniformado fue el de los Pinochet. La tea olímpica fue encendida por el deportista Wilfrido Cochancela y el juramento lo hizo Edwin Quinde. Los deportistas, ¿juráis defender los colores de su equipo? Así os seis, la patria os premie, caso contrario os demande. Los juegos se desarrollarán desde las 9 horas en el Coliseo durante los días miércoles, jueves y viernes. El acto de clausura se cumplirá el miércoles 3 de mayo. Tenemos carrera 25 metros, carrera 50 metros, lanzamiento de pelota de tenis, lanzamiento de pelota de béisbol, salto largo sin impulso, salto largo con impulso, gateo 5 metros, caminata rápida 5 metros. Estas dos disciplinas pertenecen al deporte adaptado. Postas. En Girón, en la Unidad Educativa Ciudad de Girón, el martes 25 de abril dio inicio el proyecto conjunto entre la Zonal 6 de Educación y la Universidad de Cuenca, mediante el cual se pretende motivar entre jóvenes la lectura y escritura de relatos cortos. Son varios concursos que se desarrollarán en cada plantel hasta tener la gran final a nivel zonal en Cuenca. A la Unidad Educativa Ciudad de Girón se dieron cita representantes de 13 planteles educativos pertenecientes al Distrito de Educación 01D03 de Girón a Santa Isabel para ser partícipes del acto inaugural del proyecto Plan Lector. El objetivo fundamental es motivar a los estudiantes de Zona 6 a desarrollar estas destrezas y las habilidades que tenemos de leer y escribir. El proyecto lleva 2 años y medio en Cuenca por un convenio entre la Coordinación Zonal de Educación número 6 y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuenca, como parte de la vinculación con la comunidad. Los resultados han sido positivos en la capital azuaya y se aspira igualmente a tener éxitos en esta zona. Y aquí aspiramos a que en Girón pues estén leyendo más o menos unos 1.800 estudiantes, desde octavo de básica a tercero de bachillerato. Bueno, en Cuenca los resultados han sido excelentes, ¿no? Hemos tenido la presencia de 1.200 estudiantes en cada evento, la participación de 9, 10 o 13 instituciones. El proyecto contempla poner en contacto directo a autores y estudiantes. Sin embargo, el autor escogido, Eliezer Cárdenas, por razones de salud no pudo asistir. Su legado es amplio y reconocido a nivel nacional e internacional. Obras como Polvo y Ceniza, que han sido traducidos a otros idiomas. Vamos a estar leyendo las obras del escritor Eliezer Cárdenas. Un escritor disciplinado, que investiga mucho, que lee mucho y con gran talento narrativo. Lector y escritor juntos en un diálogo que ha entusiasmado tanto al escritor como a los lectores. Las bases fueron elaboradas por la Coordinación Zonal y la Universidad. El programa inició desde el miércoles 26 de abril y se contará con el aval de los docentes de lengua y literatura de los 13 colegios participantes. Por el lapso de un mes, luego de este proceso, pues entraremos en un concurso interno donde los estudiantes podrán escribir relatos cortos de su creación. Habrá un concurso interno en cada institución educativa y de ahí se sacará el mejor trabajo. Mismos que después serán enviados al distrito para enviar a la Universidad de Cuenca, donde habrá un grupo que estará conformando la comisión de evaluación para escoger los mejores trabajos y finalmente proceder con el acto de clausura en donde se premiará
los mejores trabajos. Este acto se va a desarrollar en Cuenca. La práctica de la lectura no se ha perdido, sino ha cambiado de herramientas. La práctica de lectora del libro de papel, tal vez en algunos momentos se va perdiendo, en otros momentos no. La lectura digital es la que va aumentando. Los chicos leen más que ahora, que antes. Para incentivar efectivamente la lectura y la escritura, es necesario que los maestros tomen el camino correcto. Caso contrario, el efecto será adverso. Bueno, es importante que los docentes seleccionen bien los textos, de acuerdo a la edad biológica y psicológica de los estudiantes, de tal manera que haya un estímulo real a la lectura, porque si escogen un libro que no está de acuerdo a la edad, posiblemente van a matar un lector, en lugar de despertar un lector. Entonces, la idea es que los docentes de esta institución aprendan a crear lectores, no a matar lectores. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas, martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín, en Agengua Cancele Planillas de Teléfono, Telefonía Móvil, Pago de Catálogos, Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Ya estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. Nos acompañan los jóvenes Fátima Guzmán y Jackson Riera. Ellos son deportistas prejuveniles del Cantón Girón y que están formando parte de la selección provincial de la SUAY en lo concerniente a lucha olímpica. Ellos ya han tenido alguna participación fuera de la provincia y desde luego les ha ido muy bien. Y esperamos que estos logros sigan consiguiéndolos por el bien de ellos en primer lugar, del cantón y de toda la sociedad. Vamos a conversar un poco de la actividad, el deporte que ellos hacen. Vamos a dar la bienvenida a Fátima Guzmán. Fátima, coméntenos la disciplina que ustedes practican, cómo se llama, en qué consiste. Bienvenida. Ya, en primer lugar, muy buenas noches. El deporte que nosotros practicamos es lucha olímpica. Lo que consiste en este deporte prácticamente es en marcar más puntos con nuestro contrincante o hacer que el contrincante toque sus omóplatos en el piso, lo cual ganará la competencia. Para la preparación de esto se necesita ¿qué? ¿Qué es lo que usted tiene como para poder practicar este deporte? Básicamente lo que uno necesita para practicar este deporte es poner uno mismo su voluntad. Disciplina también. Sí, nuestra disciplina de lucha olímpica es la voluntad y el deseo de querer aprender algo nuevo. Damos la bienvenida también a Jackson Riera, quien también está formando parte del selectivo provincial. Así es, Jackson. Sí, buenos días.
Sí, coméntenos, ¿cómo es esto de la lucha olímpica, Jackson? Bienvenido. Bueno, buenos días, buenas noches. En la lucha hacemos lo que es, en la lucha tenemos la disciplina, que eso nos sirve para controlar nuestro carácter, nuestra fuerza. Lo que más practicamos de la lucha olímpica son las acrobacia, que nos sirve para nuestra flexibilidad del cuerpo, nos ayuda a estar en un buen ritmo, y la lucha no se trata de golpear al adversario de puñete, solamente con manos y con un poco de fuerza y mucha técnica. Nuestro profesor Juan Carlos Guerrero nos ha enseñado todo de lucha libre, y les invito para que todos los jóvenes que están en alcohol o drogas, que dejen eso y vengan a la lucha olímpica. Es bueno porque aprenden darse mortales, no van a aprender ese ratito mismo, pero van a aprender con el tiempo. Es un progresivo, sí. Eso es bueno porque cuando salgan en el colegio de cachiporeros van a escogerles a ellos, porque ellos saben mortales, entonces ahí se aprenden mortales. Por eso yo, cuando fui a competir en Cuenca para selectivo, gané 10-0, de ahí competí la otra, pero perdí porque él era un poco más de peso, es sobrepesos. Ya yo era de hacer 50 kilos y el otro era de 55 kilos. Cuando me fui a Guayas, fue el 19 de abril, me tocó pelear con de una provincia, que el primero gané, el segundo perdí porque no sabía mucho de greco, porque no di el peso, no bajé todo el peso, que era hacer 50 kilos, entonces no di el peso, entonces segunda perdí, y la tercera no me presenté porque no supe, es que ya, fue mi usted primer... Jackson ha dicho una palabra que dice disciplina, autocontrol. Esto difiere, a lo mejor alguien piensa que la lucha es que quienes practican esto son personas que les gusta la pelea, andar en pleito, eso, ¿es así? No es así. Lo que el profesor dice, que nos enseña adentro, no debe salir, porque lo que se enseña adentro es para nosotros, no es para, digamos, salir afuera y estar peleando y enseñar esas técnicas, no. Adentro es la disciplina, digamos. Si yo, cuando al principio entré, pensé que era... ¿Que era eso? Sí, era eso. Entonces, no, después me fui controlando, yo me ponía bravo antes de luchar, y eso, la disciplina, dijo mi profe, que es bueno que saque la ira, pero no es de estar bravo para luchar, estar tranquilo y siempre con respeto al profesor. Ya, bueno, ese es el deporte, ¿verdad? Claro. Usted, Fátima, compitió también en el Guayas y sacó un quinto puesto a nivel nacional. Coméntenos de esa experiencia. Sí, mi experiencia primero fue muy difícil, porque uno no se puede adaptar al clima. Como sabemos, Guayaquil es un poco caliente, y también era un poco difícil porque también tenía que dar mi peso y tenía que seguir entrenando más fuerte, pero también me topé con la provincia de Pastaza, que fue mi primera competencia, en la cual perdí, pero después tuve mi repechaje, en el cual gané con Santa Elena. Para la medalla de bronce, lastimosamente perdí, pero orgullosamente quedé en quinto lugar representando a mi provincia de La Suay. Bueno, ustedes representan a la provincia, y también el haber participado a nivel nacional y obtenido un quinto puesto, no es nada malo, puesto que ustedes están en preparación. ¿Qué días ustedes practican? Nosotros practicamos de lunes a viernes, los horarios son de 3 a 4 de la tarde. ¿Todas las semanas? Sí. ¿Qué pasa si no van, les da pereza, cualquier cosa? Lo practicamos en la casa, o si es que no, tal vez para la siguiente clase o el siguiente día, practicar con más fuerza. Ya. Bueno, ¿algún mensaje, algo que ustedes deseen dar, decir a la ciudadanía sobre esta práctica? A las autoridades también, puesto que se necesita el apoyo para que pueda el entrenador continuar con su labor. Si es que no hay eso, podría a lo mejor hasta perderse. Sabemos la situación que Liga tiene, es bastante complicada económicamente, y si es que no hay ese respaldo, pues el futuro, la aspiración de ustedes podría truncarse, ¿no? Sí, básicamente la Liga de aquí del Cantón, conjunto al presidente, hacen el esfuerzo por mantener a nuestro profesor Juan Carlos Guerrero, ya que él voluntariamente viene acá a Girón por mantener de pie esta disciplina, que es de lucha olímpica,
y también para ver si es que así le dan su contrato definitivo. ¿Algún mensaje final, Jackson? Yo quisiera que a mi profesor Juan Carlos Guerreros, él viene acá a enseñarnos así por voluntad, es porque le gusta, le nace enseñarnos, porque nos ve que tenemos capacidades, y me gustaría decirle que que hagan lo posible, digamos, las autoridades, que le contraten en Cuenca, en el colegio Jefferson Pérez, para que él pueda, cuando vamos a competir, él pueda ir a esas provincias y nos enseñe, porque con él nos sentimos más con confianza con los otros profesores de Cuenca. ¿Qué tiempo están entrenando? Yo ya llevo un año entrenando. 2 años. ¿Usted 2 años, Fátima? Sí, 2 años. Ah, sí, 2 años. Ya, 2 años. Bueno, ¿algo más que acotar a alguien de ustedes, Fátima, Jackson? Solo les invito a todos los que deseen, no es obligatorio, todos los que deseen ir a aprender lucha olímpica, que está ubicado en las canchas, que el horario es de 3 a 4, y si les gusta, bien, solamente que deben prosperar y dar lo mejor de ustedes, eso es todo. ¿Qué tal están en los estudios de ustedes? ¿Influye eso en los estudios? No. El estudio es aparte y el deporte es aparte. Ya, perfecto. Fátima, ¿usted deseaba decir algo más al final? Sí, también hacer una cordial invitación a todos los jóvenes, niñas y señoritas que sean partícipes o miembros de aquí, de nuestro deporte, que es lucha olímpica. No es nada difícil, no es que ya porque dentro en eso voy a hacer más o nada, simplemente es un deporte en el que podemos compartir con más compañeros, aprender cosas nuevas y también tener una experiencia, quizás no solo representar a nuestro cantón, a nuestra provincia, sino también podemos representar a nuestro país. Bien, jóvenes, gracias, se les felicita por la actividad que cumplen, esperamos que sigan adelante cosechando éxitos y que otros jóvenes también puedan hacer lo mismo que hacen ustedes, incluso superarlos, ¿no? Esa es la idea. Gracias a ustedes, nosotros volvemos con luego de instantes, luego de presentar estas publicidades. Soñadores, déjenme contarles una historia. En una tierra por descubrir, existió un hombre, un explorador, que tenía un sueño: encontrar un lugar mágico, un tesoro de la naturaleza, un lugar que solo los escogidos podrían hallar. Este hombre caminó por lugares impresionantes, atravesando bosques y cascadas, donde creía estaba la entrada a este lugar. Recolectó, durante su viaje, elementos que definen este mágico lugar y los plasmó en un libro. Paisajes, cascadas, cultura, entorno y su conocimiento los guardó para aquellos que quieran descubrirlo. Ahora es el tiempo para los escogidos de encontrar este lugar donde lo fantástico es posible. Continúa la búsqueda. Hola, mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para junto a la prefectura y Paul Carrasco trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de Azuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del calzado y joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93 mil oportunidades de trabajo. Porque Azuay con empleo gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura del Azuay. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además,
uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Continuamos aceptando sus inscripciones para una serenata mamá al 2275-573 y a quienes están fuera del cantón pueden compartir el video de la transmisión en vivo adjuntando la frase serenata a mamá e inmediatamente o automáticamente estarán inscritos. Al final de este espacio estaremos realizando el sorteo. Continuamos con más informaciones. El inicio de la sesión ordinaria del GAD municipal de Girón se retrasó el pasado jueves, por cuanto se desarrolló una reunión entre autoridades municipales y dirigentes y deportistas del 16º Campeonato Intercomunidades 2017, quienes, entre otras peticiones, buscan que el GAD asigne una cancha de fulbito para el desarrollo de los más de 20 partidos semanales. El alcalde José Miguel Ushka escuchó las peticiones e hizo varias ofertas y propuestas. Dirigencia y deportistas del Intercomunidades 2017 se concentraron en los exteriores del Salón Municipal el jueves 27 de abril pasadas las 14 horas. Esperaban ser recibidos en comisión general durante la sesión ordinaria. Luego de las 15 horas en el despacho del alcalde se reunieron los directivos con el burgomaestre gironense, mientras la ciudadanía pedía una audiencia pública, la cual finalmente se dio, pero no como comisión general. Los planteamientos de los deportistas eran los siguientes. Designación de un espacio que suplante el espacio tras la iglesia que al momento está en recuperación. La reintegración de $150,000 que la administración municipal anterior dejó para expropiar el terreno que Liga perdió en un juicio y en el que se esperaba construir una cancha de piso sintético. El aumento del presupuesto que otorga el municipio para el campeonato. Y un pronunciamiento sobre el cobro de $1,200 por parte de Liga por el uso de instalaciones. Lo único que estamos pidiendo es que se nos escuche y que se nos dé solución a los inconvenientes que a nuestro criterio y con buenos fundamentos estamos preocupados. Esperamos de que la ordenanza sea modificada y al menos se designe unos $3,000 o $4,000 para el campeonato. Prácticamente estamos en el caso de que si no nos da la liga el espacio para jugar, no vamos a jugar. El alcalde manifestó que ahora el municipio puede invertir gracias al convenio firmado con el Ministerio de Deportes. Un bien que no sea del municipio, nosotros no podemos invertir. Con relación a la cancha que se habilita en el espacio de liga, dijo que se ejecutan los trabajos en forma técnica para a futuro construir una cancha sintética. Estamos terminando ya, se puede jugar, ya entiendo que el sábado, el domingo, en arena, ya se puede jugar. Mientras terminamos de hacer los estudios del proyecto para concluir esa cancha. ¿Por qué la estamos haciendo allí? Porque no tenemos más espacios públicos cercanos o aquí propios o de esta dimensión. Va a quedar listo con la arenilla para jugar una primera etapa. Aspiramos, en el mejor de los tiempos, con los estudios que concluyamos, poder poner la segunda etapa, que es el cerramiento, y poner el espacio. El espacio sintético para poder jugar sanamente. No le puedo, le mentiría si de aquí a un mes o dos meses. Pero haremos lo más urgente posible, todo lo que esté de nuestro alcance, para ver los recursos y poder hacer el cerramiento y poder poner el piso que necesita. La aspiración es obtener un terreno propio municipal. Estamos en eso. Se dice, nos cogerá tal vez unos 2 o 3 meses. Y tendremos ya el espacio público para construir allí inmediatamente lo que es una cancha sintética pública. Pero no tenemos problema de poder asignar un recurso más. Y sabemos que va en buena dirección por la salud y el bienestar de ustedes. Sobre los $150,000 dijo que... Aquí nada se guarda para el próximo año, todo se gasta. Si hay algo que no se puede gastar, esos recursos se ponen rápido en lo que se necesita. Entonces hoy tenemos ya toda una infraestructura nueva como ustedes lo están disfrutando. Con relación al uso de la cancha del parque infantil, el alcalde sostiene que... Sí se podrá jugar en esta cancha, pero de una manera moderada que nos permita que siempre haya regeneración y que esté bonito. Pero la dirigencia opina lo contrario. Porque ya habíamos escuchado que de aquí ya nos van a retirar. Quisiera que este espacio quede
declarado zona del intercomunidades, como siempre se ha venido realizando. Se ofreció dar un espacio adecuado en el año 2014, señor alcalde, y hasta un aplauso del público recibió, pero lamentablemente han pasado ya 3 años y no se ha hecho. ¿Para cuándo usted nos podrá dar una respuesta? ¿En qué tiempo, señor? Porque nosotros, el día de hoy, ya no venimos como los anteriores años, los tontitos que se creían. Me sumo a la protesta de ustedes por el cobro injusto que pretende hacer Liga Cantonal. Pero puede haber una solución, señor alcalde. Nosotros, con los trabajos que venimos realizando como municipio, ese aporte que se está solicitando al Intercomunidades sea cubierto por parte del GAD municipal con contraparte en trabajo. Así, la reunión culminó con expectativas de los acuerdos. No todo se puede hacer a la noche a la mañana, hay cosas que no se harán nunca porque uno se muere o harán otros. Pero mientras estemos aquí, todavía nos quedan unos días más. Ya estamos haciendo una situación alterna. El momento en que ya tengamos el terreno, tenemos que celebrarlo, que tengamos el terreno, inmediatamente vamos, no solamente a hacer los estudios, sino a intervenir. Muchas gracias, vamos a estar nosotros como intercomunidades muy pendientes de que todas las propuestas se plasmen en verdad. En este mismo tema, este fin de semana iniciaron las competencias de fulbito del Intercomunidades en el canchón habilitado por el GAD de Girón en las canchas de Pambadel. Los jugadores dieron sus opiniones sobre el espacio, dicen que no presta las garantías para el desarrollo de los juegos y solicitan una intervención más de la maquinaria para aplanar el material tendido. También opinaron que el espacio es amplio para el desarrollo de los juegos. Está en mal estado, no es apto para un campeonato esto, está muy en malas condiciones. ¿Está desnivelado? Sí, exactamente, está muy desnivelado y mucha piedra también. ¿Haciendo esos arreglos a lo mejor sí quedaría bien? Yo creo que sí, haciendo un arreglo más, poniendo parte de toda la comunidad, de lo que es aquí Girón, el municipio, yo creo que esto se podría cambiar, podría mejorar todo esto. Bueno, en todo caso, empezó o reinició ya el Intercomunidad. Sí, exactamente. Como sabemos, todos los años hay estos campeonatos y para comenzar un buen campeonato hay que tener una buena cancha también, ¿no? Bien, con un poquillo de inconvenientes de la cancha que está con desniveles, como vemos ahí, ¿no? Pero vemos que la cancha sí está bien amplia, incluso para que haya buena participación de los equipos. Viendo las fallas que están en la cancha, sería que nuevamente la máquina del municipio o el rodillo nos deje en las partes que están hundidos, se ven bastante fallas que deben corregir el municipio. En cuanto a la textura ya del piso, ¿cómo le ve usted que ha quedado con este material? Momentáneamente se le ve que está bien, pero esperemos que en el verano, a lo mejor con mucho viento, eso se comience una polvadera, sería que siempre y cuando se le puede echar un poco de agua, a lo mejor en el verano, para que no se levante mucho el polvo. Sí ha habido resbalones porque quedan como unas piedritas ahí y también creo que se debe aconsejar a los equipos y a los jugadores que están participando que se utilicen los pupillos porque los zapatos de lona se resbalan mucho. Sí, ganamos, pero un poquito duro. También la cancha un poco medio dificultosa, pero tratando de dar lo mejor que podamos ahí en el fútbol. En la cual la cancha no está en perfecto estado, pero como para hacer deporte, yo creo que es la opción correcta porque no hay más espacios en donde que podamos practicar lo que es el fútbol. Lo que sí está la cancha de darle algunos acabados más, pasarle un poco más el nivel. Hay lugares donde está peligroso, están las piedras, todo esto, y yo creo que debería mejorar un poco para las próximas fechas. El Consejo de Girón durante la sesión ordinaria del pasado jueves conoció el borrador de ordenanza municipal para la protección y el control de los animales domésticos en el Cantón Girón, que fue planteada por alcaldía. Luego del conocimiento se resolvió que el texto sea enviado a la Comisión de Legislación para el análisis y recepción de aportes. En la sesión ordinaria del 27 de abril, el Consejo de Girón como cuarto punto conoció una propuesta de ordenanza por parte de alcaldía sobre la protección y control de los animales domésticos en el Cantón.
Esto debido al descuido que existe por parte de algunos dueños de animales que ponen en peligro a la integridad física de las personas. Estos animalitos, además de hacer estas situaciones de infección, de contaminación, también muchas veces ponen en peligro a las personas, ¿no? Entonces, esta propuesta de ordenanza va en ese camino, ¿no? Que la municipalidad asuma esta responsabilidad de controlar, cuidar, proteger a estos animalitos mediante una ordenanza y un presupuesto que se pueda, ojalá para el próximo año, tener ya listo. La municipalidad tiene justamente competencias en esta materia, por lo tanto, y la obligación también para trabajar en este caso. Realmente ya es hora de que podamos nosotros regular este asunto para mantener nuestros parques, calles limpios. Esta ordenanza municipal es fundamental, dado el excesivo número de animales domésticos que deambulan en las calles y son víctimas de maltratos y abusos. Contiene 5 capítulos. El primero es de las competencias, el segundo capítulo de las obligaciones ciudadanas, tercero de la comercialización de los animales, el capítulo cuarto de las prevención y sanciones. Tenemos un capítulo quinto que es la tenencia y cuidado de los animales domésticos. Existen ciudades con ordenanzas demasiado fuertes y en otras lo contrario. En los otros cantones, en las otras ciudades como Loja, tienen una ordenanza bastante fuerte, un poco exagerada en sus sanciones, represiva. En la ciudad de Cuenca, en cambio, es una excesiva protección hacia los animales. Y aquí en el Cantón Girón, más bien, hemos tratado, señor alcalde y señores concejales, de tener una ordenanza equilibrada para que, en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas, en beneficio del aseo, de la limpieza de la ciudad. Posteriormente será un reglamento. En el cual se podrá contratar un técnico, un profesional, las personas a cargo para que se tenga un albergue de los animales que van a ser tratados de la mejor manera, pero estos albergues siempre va a estar, los resultados va a estar a cargo de los propietarios, de los tenedores, toda la alimentación y las sanciones correspondientes que se tengan que realizar contra las personas que dan un mal trato a los animales. La propuesta fue planteada por la alcaldía. Sin embargo, creo que el señor alcalde, por algunos aspectos que tenemos que analizarlo, sí sería recomendable más bien de que se corra traslado a la Comisión de Legislación para su respectivo análisis y hacer los aportes del caso. Por decisión unánime se resolvió que el borrador será enviado a la Comisión de Legislación para los respectivos aportes. Invitados a seguirse inscribiendo, 2275-573, disponible este momento para las inscripciones para el sorteo de la serenata a mamá. Y también les invitamos a quienes nos siguen a través del Facebook a compartir esta transmisión en vivo, adjuntando la frase serenata a mamá, inmediatamente serán inscritos. Vamos a un espacio publicitario, regresamos enseguida con más informaciones. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco PARE es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco PARE desplegado, detente. Está prohibido cruzar. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín.
en Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Moradores de Portete pidieron efectivo control de tránsito en vía interprovincial. En la parroquia Victoria del Portete del Cantón Cuenca, el jueves 27 de abril se desarrolló una sesión de trabajo entre moradores de varias comunidades y autoridades de la CTE y policía para tratar temas vinculantes a la seguridad y el tránsito vehicular. En conjunto analizaron la problemática y evaluaron los resultados de acciones tomadas en asambleas anteriores. En lo referente al tránsito vehicular por la vía interprovincial que une Cuenca con Girón y la provincia de El Oro, se manifestó la preocupación por el irrespeto a los límites de velocidad y normas de tránsito, como también la preocupación por las acciones de algunos agentes que estarían exigiendo coimas. Tras el diálogo se llegó a resoluciones y el jefe provincial de tránsito puso a disposición su número de celular para reportar anomalías con su personal. De distintos sectores pertenecientes a las parroquias Victoria del Portete y Cumbe, sus dirigentes han tomado la iniciativa de dialogar directamente con las autoridades encargadas de la seguridad y tránsito, y dicen haber obtenido resultados favorables al respecto, pero aún falta más. Conocedores son ustedes de lo que también se ha logrado disminuir un poco, pero igual hay brotes de este tipo de delincuencia que se dan. Que se tome como ejemplo esta organización de estas comunidades para que sea transmitan al resto de comunidades como de Girón, de Lenta y las otras aledañas. En lo referente a tránsito vehicular, el jefe de la CTE escuchó los clamores ciudadanos, mismos que hacen referencia al control de velocidad y licencias de conducir. Sobre todo en el tema del control de velocidad, en el tema del trato de los conductores hacia los usuarios. Hay conductores que con licencia tipo B o sin licencia en estado de embriaguez, compañeros de la CTE que a veces usan mucho los celulares. Entonces los carros están por delante de ellos, pasan a excesiva velocidad y no todos, porque hay muy buenos elementos, eso también hay que aplaudir. Los carros que van todos los días, veredas de pasajeros, transporte Girón, San Isabel, bueno que es... Todos los días es un caos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque tengo los niños que caminan las 10 cuadras a coger la buseta, entonces eso es un peligro para los niños. Y como esta es una vía rápida, donde no disminuyen los vehículos la velocidad, ¿qué sucede? Se convierte realmente en bastante peligroso. El asunto es que aquí en esta vía hay exceso de velocidad, eso ya sabemos todos. Usted bien lo dice que sería ideal poner un radar aquí en este trayecto donde imprime exceso de velocidad. El objetivo ahora se focaliza en buscar la forma de contar con un radar en esta vía. Nos pusimos como objetivo conseguir un radar, porque conocemos de que todo este tramo, principalmente los fines de semana, que vienen la gente que se va a divertir a Yunguilla, vienen el domingo, nos congestionan Chucay, nos congestionan Narancay, y muchas de las veces en ese trayecto allá hay los accidentes. Con respecto a malos agentes que estarían exigiendo coimas, inventando infracciones o haciendo operativos no autorizados, Valareso indicó que para que se dé un soborno son culpables el agente como el conductor. Para ello explicó el procedimiento en estos casos y solicitó ser informado a su celular. Si mis efectivos, los vigilantes que están apostados en la calle, representa no la obligación que tenemos, el compromiso que tenemos hacia ustedes, ahí tienen mi número, a nosotros nos pagan. Entonces nosotros estamos en la obligación, porque esa es la obligación que nosotros debemos tener en todo momento. Ahí donde se invente la contravención, él tiene que poner a relucir sus derechos. Esto no es de que la gente de tránsito está investido de un traje de corso. Él tiene que limitarse a cumplir con sus funciones. Para eso está el 911, para eso está la policía. Llame al 911, que me envíe la policía y me verifique el procedimiento. Y en caso de que encuentre que está errado en su procedimiento, tiene que aplicársele la ley, tienen que denunciar. Y así evitaremos que haya de parte y parte estos malos usuarios.
doy mi número para que ustedes sean mis ayudantes, mis controladores, sean mis guías de los procedimientos de mi personal. En otro ámbito de informaciones, por el Día del Servidor Público que se celebra el 26 de abril, todo el personal que labora en el municipio de Girón no laboró el día 28 de abril y organizaron un paseo. Ello causó algunos inconvenientes en ciudadanos que requerían realizar trámites, como también en quienes requerían matricular sus vehículos, toda vez que era el último día del proceso para los vehículos cuyas placas terminaban en 3. El concejal Fausto Ávila reclamó esta situación ante el seno del consejo, pues, en la sesión ordinaria, por cuanto es necesario alertar a la población con anticipación si es que se va a otorgar este tipo de permisos. Según las leyes vigentes, este día no está concebido como día de vacación, sino de reconocimiento a la labor del servidor público. Aproximadamente a las 16:30 del sábado, en el sector de La Gloria, a un kilómetro antes de llegar a Girón, desde Cuenca se produjo un accidente de tránsito que no causó heridos. Un bus interparroquial que no llevaba pasajeros se salió de la pista, provocando tan solo daños materiales del automotor. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador presentes en el lugar indicaron que posiblemente una falla del sistema de frenos habría causado el percance. Vamos de inmediato a revisar las farmacias de turno para la presente semana. Iniciamos con el Cantón Santa Isabel. Farmacia Municipal Solidaria está de turno, localizada en la Tomebamba y Abdón Calderón. Teléfono 2273-206. Para el Cantón Girón, Full Pharma está de turno, localizada en la calle García Moreno y Avenida Girón Pasaje. Teléfono 2276-515. La carretera antigua Girón, El Pongo, fue arreglada hace pocas semanas con maquinaria del GAT Girón. Sin embargo, en la actualidad presenta un grave deterioro en gran parte de los 8.000 metros, principalmente en el primer kilómetro, sector Yuringualo, en donde una falla geológica activa desde hace varios años provoca hundimientos. Personas que ocupan esta carretera solicitan un arreglo definitivo y que se realice estudios para evitar que estos daños a la vía sean tan rápidos. Aducen que posiblemente el agua que recoge la carretera pavimentada no tiene desfogues adecuados y causa posibles represamientos. Igual situación se presenta junto al puente de Santa Ana, en donde días atrás se fue parte de la mesa y hoy hay una trizadura a pocos metros del antiguo puente. Dicen los ciudadanos que transportistas no quieren transitar por el lugar y quienes lo hacen optan por ir hacia El Pongo, lo cual les cuesta más. Esta vía une también a las comunidades del Tablón y Tegapud, las cuales también requieren mantenimiento. El ramal que une a la comunidad de Rumipamba, en cambio, estos días está siendo intervenida, por lo tanto no presenta inconvenientes. Veamos la siguiente nota. Yo utilizo la carretera y sí pido a las autoridades que nos apoyen de alguna manera, porque no tenemos salida tanto para Pongo ni tanto para por acá abajo, por la vía antigua. La Girón Pasaje, queremos que nos vengan arreglando hasta Pongo, porque necesitamos, o sea, está un hundimiento en ambos lados. También tenemos un problema de la carretera al colegio, a la granja del colegio Alejandro. La vía que va a Cachi, la vía está muy mal, está de todas las zanjas, como si hubiera ido la seca de agua. Sí, hace falta las máquinas de aquí del municipio y colaboran los trabajadores. Ahorita está deslastrado todo, está deslastrado de nuevo. ¿Si entran carros ahorita? Sí, un carro está entrando para arriba de Jorge. Lamentablemente tenemos nuestros niños que salen a la escuela y nos cuesta pagar las carreras, dan la vuelta, supongo, y es un problema para nosotros como padres de familia. Y quisiera que nos ayude de esa manera. Pues sí, lamentablemente se cesó la escuela de Leo Capa, pues son $5 diarios que tengo que pagar, de mañana 5 y de tarde 5. Sí, incluso ya no quieren, dicen, supongo, pero supongo que también está mal y nos cuesta más las carreras. Y usted sabe que para acá no tenemos un transporte que hay estable, sino solamente pura carreras, o sea, para cualquier cosa nos tenemos que llamar carrera. Sí, hace un mes más o menos que, gracias a Dios, el municipio nos ayudó, nos dio la maquinaria, limpié y arreglamos ahí en el sector de los señores Tenesacas, pero de nuevo se jodió, metimos tanta piedra, el municipio nos ayudó con una semana, trabajamos de lunes a viernes, arreglando, sabía, pero ahora en este día salgo y veo que ya vuelta se ha dañado y no hay como transitar por ahí. Sabía, o sea, utilizamos Yuringualo, Leocapa Chico, Leocapa Grande, y a la vez Rumipamba. Hace poco tiempo, pocas semanas, arregló el municipio.
Sí, gracias al municipio, o sea, nos dieron la maquinaria, nos quedó una vía accesible. Pero lo que pasa es el problema que existe mucha agua en la parte, o sea, existen unas lagunas en la parte alta. Y ese es el problema que filtra todo. Quedó una vía bien accesible. Son pocas semanas. Pero ¿qué pasa? Que la vía ahorita está ya en, sobre el derrumbo mismo. Entonces, no ha durado pocas semanas. Sí, es un problema geológico, porque dicen que de ahí de la carretera, a unos 100 metros, hay una laguna donde estancan el agua, y eso queríamos que algún ingeniero o alguna autoridad vayan y vean para ver si metemos unos tubos drenados, alguna cosa para secar esa laguna. O sea, tenemos que controlar ese el agua, porque principalmente cuando llueve, el agua va desde el carretero nuevo y esa agua nunca tiene un destino a un lugar fijo. Ahora aquí en Santana también vemos que está casi atrizado todo. Sí, está atrizado, incluso hicimos un muro de piedras y tratamos de hacer un muro sacando de abajo, pero los de Rumipamba no nos quieren ayudar. De todas maneras, tratamos nosotros de arreglar, hicimos un murito ahí y tratamos de botar un poco más arriba. Las cunetas están llenas de montes, todo eso se mete a la vía. Sí, eso vamos a tratar de hablar yo con el presidente para ver si en caso hacemos una minga y tratamos de limpiar las cunetas. Atención a esta invitación a un bingo de solidaridad. Se invita al bingo bailable solidario para ayudar a una persona que fue diagnosticada con cáncer. Este evento se realizará en el local de la cooperativa Señor de Girón el día sábado 6 de mayo a partir de las 19:07 p.m. De antemano agradecemos su presencia, que dará mayor realce a este evento. Ayúdanos a ayudar, es un comunicado que nos hacen personas que están organizando este bingo de solidaridad para ayudar a una persona que hoy necesita de la ayuda de todos nosotros. En el Centro Comercial Girón, usted encuentra de todos los días domingos y desde muy tempranas horas, una de las personas que allí atiende es doña Carmen Ochoa, quien prepara alimentos en base al maíz, trigo y otros productos. Conozcamos algo de su actividad que inicia en las primeras horas de la madrugada. En el mercado aproximadamente 6 años. Aquí yo en mi puesto vendo tortillas de trigo, tortillas de choclo, morocho, café, chocolate, agua de frescos, agua aromática, empanadas. Rentable, decir rentable, no, siquiera lo que digo, para entretenerse y subsistir un poco, porque tampoco no hay para más. Yo me levanto a preparar desde las 3 de la mañana, hasta la hora que salgo de mi casa, 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora tiene usted eso los domingos? Hasta las 6 de la tarde, más o menos. ¿Qué son, chakis o cuchichakis? Cuchichakis, desde la herencia de mis padres que me han dejado, son cuchichakis. Sí. ¿Y eso qué cantidad usted prepara? Sí, de 100 a 120 cuchichakis. ¿Por domingo? Por domingo. ¿Qué dicen los clientes? ¿Sí compran? Sí, muy bien, para que el señor Milton Calle, muchas personas que vienen de Cuenca, de aquí, sí me consumen. ¿Cómo les prepara usted? En primer lugar se le pela el maíz, luego se le deja una noche en agua para que salga la lejía y al otro día se lo lava nuevamente, se lo muele y se le preparan los chakis. ¿En qué se les envuelve? En hoja de huicundo. ¿A usted va a coger o le entrega? No, yo compro el huicundo aquí en el mercado. ¿Y las humitas cómo les preparan? Las humitas se preparan con manteca de chancho, con mantequilla, con huevos, con azúcar y con sal al gusto. Y bueno, otros ingredientes más. La misma masa de las tortillas, de las humas, son las tortillas. Ya, las tortillas de trigo son trigo, leche, huevos, mantequilla, manteca y queso. No contiene agua. En el tiesto de barro, porque si no, no fueran asadas. Y se le pone doble tiesto, es para que no se quemen, sino para que salgan bien asadas y no quemadas. Que vengan propios y ajenos a consumir
lo que vendemos aquí, no solo mío, sino de todos los señores que vendemos aquí. Comidas, desayunos, almuerzos, verduras, granos y todo, todo lo que se expende aquí. Tenemos unos pocos minutos más para receptar las últimas inscripciones para la serenata a mamá, que comprende obviamente unas canciones que son muy bien seleccionadas, fuera de lo común, una animación profesional, sonido espectacular, mucha seriedad, mucho amor y el ramo de flores. Esto estaremos sorteando luego de pocos instantes. Las últimas inscripciones las receptamos en estos momentos y también las últimas comparticiones de la transmisión en vivo a través del Facebook, que automáticamente el que lo haga estará siendo inscrito para este concurso. Y para la próxima semana también les anunciamos otras participaciones, más regalos por el Día de la Madre. A las personas que gustan del atletismo, de correr, de hacer deporte, les invitamos también a unirse al grupo de Facebook Runas Corredores de Girón, un grupo de personas que hacemos actividad física y queremos agruparnos a través de este grupo denominado Runas Corredores de Girón. Visítenos en Facebook y únase a este grupo. Hoy, 1 de mayo, la Cooperativa de Transportes Girón cumplió 62 años de fundación. Sus socios, como es costumbre, celebran esta fecha que coincide también con el inicio del mes de María. Les contamos sobre esta celebración y algo de la historia de esta institución de transportes, muy antigua, no solo en Girón, sino en la provincia. La Cooperativa de Transportes Girón está cumpliendo 62 años este 1 de mayo. Es por eso que nos hemos visto en la obligación y más que todo para unir lazos de amistad entre miembros de la cooperativa y el pueblo gironense para realizar este pequeño programa en honor a nuestra patrona, la Virgen María. ¿Qué programación han tenido? Empezaron ayer, día 30 de abril, ustedes con algunos eventos. Sí, realmente en la víspera 30 de abril tuvimos la velación que se realizó aquí en la sede de la cooperativa. El día de hoy comenzamos con la misa de acción de gracias y a continuación vamos a tener un evento deportivo, un cuadrangular de vole. Yo soy el socio más antiguo de aquí de la Cooperativa de Transportes Girón. Yo entré cuando era control, después fue precooperativa y de ahí se hizo cooperativa. Los primeros personajes cuando era control fueron don Jorge Araujo, don Néstor Araujo, don Miguel Ávila, don Víctor Peralta, don Álvaro Pacheco, y Miguel Loja, Arturo Loja, Eduardo Riera. Eso ya entraron un poco de fe, pero también casi son partes de la fundación de la precooperativa ya. Pero los que seguimos quedando somos pocos aquí los que fuimos fundadores. Creo que está aquí, por ejemplo, Lauro Pintado, de los socios más viejos que somos ya de la cooperativa. En resumidas cuentas, nosotros fuimos unos héroes en los caminos que eran antes. Esos carreteros que eran angostos, en veces teníamos que dar retro para poder dar paso a la unidad que está en lado contrario. Incluso las unidades, usted sabe, Luisito, que más antes, por ejemplo, eran también unidades. Por ejemplo, ahora tenemos el gusto que tenemos, por ejemplo, frenos de aire. Todo es de aire, entonces es fácil, es suave, claro, pero más antes, es moderno. Más antes era, por ejemplo, los cambios mismos eran cajas duras, embragues duros, direcciones duras. Nosotros somos 20 socios y además son 20 buses que estamos en este momento. Bueno, desde el momento nuestras frecuencias son Girón, Cuenca, Cuenca, Girón. Pero asimismo, en vista de que hay estudiantes que vienen de las diferentes comunidades, diferentes sectores, entonces la cooperativa lo que ha hecho es prestar, digamos, sus unidades para que a su vez los estudiantes puedan llegar a las escuelas, los colegios. Por ejemplo, tenemos al Chorro, tenemos al Pongo, a Chatashí, a Cauquil y a Lenta. Son las 6 comunidades que estamos sirviendo.
En la parroquia de la Asunción también el Día del Trabajo se celebra de una manera diferente. Desde la época en que por este sector prestó servicios del padre Rosner, instauró al 1 de mayo como la celebración del San José Obrero, en la cual los trabajadores de las distintas comunidades salen al centro parroquial a exponer los productos del fruto de su trabajo en elegantes y elaborados carros alegóricos. También se elige a la Achuca Bonita en representación de la mujer campesina trabajadora. En este año fue electa María Eugenia Zambrano de la comunidad de Las Nieves como la Achuca Bonita. Y los vehículos alegóricos fueron nominados los provenientes de Aroyuma, Corazón de Lentag y Rumiloma. Hoy estuvo de fiesta también la parroquia La Asunción celebrando a San José Obrero, una tradición que se la desarrolla en esta en la más grande parroquia del Cantón Girón. Espacio verde descuidado, dice un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero. Dice textualmente lo siguiente: con satisfacción fue observado el arreglo de los parterres ubicados en la avenida Girón Pasaje, luego de una labor un tanto pasajera del departamento correspondiente de la Municipalidad de Girón, en lo que se refiere al mantenimiento sobre todo de la vegetación, llámese césped, llanos, durantas y otros arbolitos que adornan la entrada a Girón. Pero desde hace algunos meses, sin conocer la razón o causa, se observa un abandono total en el mantenimiento de estos parterres, donde la vegetación ha crecido como es lógico, aprovechando la temporada invernal, dando el aspecto de un terreno abandonado y a la deriva de la naturaleza. Lo mencionado, como lo habíamos reiterado en otra oportunidad, afea y da un mal aspecto a la entrada de Girón, cuando debe este espacio constituirse en el referente de atracción, ni se diga de Girón, ciudad patrimonial, en la cual vivimos y a la cual todos lo queremos. Si no es omisión u olvido y se debió o debe a déficit del personal, creemos que en su oportunidad se pudo explicar a la ciudadanía y elaborar en la redistribución de talento humano, pero no dejar que el tiempo pase en las referidas omisiones. Es hora de que haya un liderazgo en el GAD municipal, que se priorice acciones y obras como el hecho de que está bien el cuidado del espacio verde detrás de la iglesia matriz del cantón, pero está mal y en pésimas condiciones lo verde de los parterres, que dan la bienvenida y son la cara de una ciudad y que al momento desdicen del cuidado y la cultura que deben tener los pueblos liderados por sus autoridades. No deseamos conquistar resentimientos e insistir que no pretendemos ser protagonistas, ni tratamos de hacer política, y antes por el contrario, aspiramos ser frontales en nuestras apreciaciones y aspiraciones por un Girón mejor. Reiteramos, este artículo de opinión lo escribe el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta de la semana, que decía lo siguiente el día anterior sobre el tema del Día del Libro. Acostumbra a leer en su tiempo libre, por la opción A, como sale en las pantallas, todos los días, 25 votos, que nos da el 56.14%. Opción B, una o dos veces por semana, 7 votos, que nos da el 16.28%. C, algunas veces por mes, son 5 votos, que nos da el 11.83%. D, algunas veces por trimestre, que un voto, que es del 2.33%. La opción E, casi nunca, un voto, que da el 2.33%. Y que nunca lee, son 4 votos, que nos da el 9.3%. Tenemos también ya publicada la nueva encuesta, que hace referencia y dice: La Sabatina, el enlace ciudadano. A partir del 24 de mayo, el nuevo presidente debe mantener, eliminar o modificar. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué dice usted sobre las famosas sabatinas? La respuesta de las personas que nos visiten en www.achiras.net la sabremos el próximo día lunes. Y vamos ahora sí
a escuchar un tema musical. Luego del mismo estaremos realizando el sorteo de la serenata. Son los últimos 3 minutos que tienen para inscribirse. El tema titula Dicen, letra y música e intérprete Sergio Sacoto. Dice la gente que el tiempo se nos fue la de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. También dicen que la vida es solo injurias y penas, pero cuando yo te miro toda la ciudad se alegra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Oh, dicen que querer es duro y que amar es complicado, pero cuando tú apareces todo está solucionado. También dicen que la noche es solo frío y penumbras, pero cuando tú me miras toda la ciudad se alumbra. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Contigo despertar, sobrevivir un día más, pudiendo despojarnos de envolturas, sentado sin hablar. Hoy mis secretos voy a hallar para entregártelos, porque si dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la primera vez que te crucé en mi camino, empecé a entender la tierra, a la magia y al destino. Y en las noches que no estás, solo invento historias raras, tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Tan solo para llamarte y contarte en las mañanas. Bueno, cerramos las inscripciones, ya nada de llamadas desde este momento, vamos a realizar el sorteo. Tenemos un número de 22 personas que se han inscrito y vamos a realizar el sorteo. Vamos a empezar por las decenas, tenemos del 0, 1 y 2. Empezamos, tomamos una bolita con el número 1. Vamos ahora con las unidades. Con las unidades tenemos también, le chocloneamos y sacamos un numerito que es el número 3. El número 13 es el ganador en esta noche de la serenata a mamá. Se trata de Wilson Alvear Reyes, se ha hecho acreedor a la serenata a mamá. Le rogamos ponerse en contacto con nosotros o con Patti Producciones para coordinar la serenata.
Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos, no sin antes hacer la invitación al bingo bailable solidario que se estará desarrollando en el local de la cooperativa Señor de Girón el día sábado 6 de mayo a partir de las 19 horas para ayudar a una persona que ha sido diagnosticada con cáncer. Los esperamos este día sábado a partir de las 7 de la noche. Nada más, amigas, amigos televidentes, tengan ustedes una muy buena noche y esperamos que hayan tenido un muy buen inicio de semana.